fue una idea que surgió del departamento de socios, relaciones públicas, peñas y filiales y marketing, casi toda el área de institucionales, la idea de darle un nuevo servicio al socio, que tenga un lugar donde se pueda acercar para averiguar lo que necesite, condiciones para hacerse socio, nutrirnos de ideas, vamos a poner un buzón de sugerencias para que el socio también aporte sus ideas o cosas que consideran que nosotros estaremos para mejorar, tener los horarios de las actividades si quieren averiguar, si alguna persona vive en el interior y vino ese partido, saber cómo se tiene que manejar con respecto a hacerse socio y no puede quedarse, hacer pre-solicitudes de socio, donde una vez recibida esa pre-solicitud, la gente de peñas y filiales se va a encargar de hacer todo el trámite para luego enviarle el carnet al nuevo socio. Y bueno, un poquito darle más servicios al socio que consideramos que tanto lo necesita, que es lo que veníamos pregonando toda la vida nosotros cuando nos tocó ser oposición, esto de estar bien cerca del socio, que el socio se sienta representado por el club, que tenga la posibilidad de preguntar. Y la idea es trasladar esa mesa de informe de los partidos, que esté en la sede social todos los días, aproximadamente de cuando tenemos los horarios más fuertes de las actividades, que son a partir de las 5 de la tarde hasta las 8, 8 y media de la noche. Muy bien, de hecho la primera vez que lo pusimos, que tengamos en cuenta que se jugó un día lunes también, que la gente llega muy sobre la hora sobre la cancha, así todo, tuvimos unas 5 pre-solicitudes de socios, que eso es importante, se acercó mucho a la gente y a medida que se vaya conociendo los stands, la gente se va a ir acercando. También entregamos las gacetillas, que a veces se dificultaba un poco en la calle, bueno, ahí hay un lugar, aquel que no lo recibió el día en el momento del partido puede pasar por la mesa y se va a encontrar. La verdad que tuvo muy buena repercusión. Que fue muy importante porque tuvimos diferentes informaciones, nos han solicitado diferentes informaciones que nos sirvió a nosotros mucho, porque la verdad que quedamos gratamente sorprendidos porque realmente la gente se empezó a acercar. Y a medida que ya en todos los partidos esté la mesa de informes, la gente se va a empezar a acostumbrar y va a saber que tiene un lugar para lo que sea. Si tienen problemas con la cuota social, va a haber un grupo de socios y colaboradores que van a estar a disposición del socio para despejar cualquier tipo de inquietud. Esa es un poco la idea, ¿no? Que el socio, además, quizás si en la semana no se puede acercar por problemas laborales, que tenga un lugar el día del partido, en la sede social, que tenga un lugar donde se pueda acercar y ser escuchado. Pero no solo ser escuchado, el objetivo es ser escuchado y que tenga la solución o tenga por lo menos la respuesta que le está esperando y trabajar sobre eso. Por eso te digo que es importante la pre-solicitud, porque la gente de peñas y filiales después va a hacer el seguimiento, la gente de relaciones públicas o socios, si hay un socio que tiene una inquietud, la van a tomar, le van a tomar el nombre, le van a tomar el número de teléfono y le van a brindar en la semana, en función de la respuesta que necesita, van a trabajar en la respuesta y se la van a dar.